¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Road to Diamond de la EPM3. Y hoy estamos en Instig, duelo por equipos y además estamos en 2.0, tío. Eso del 2.0 es algo que no sé, algunos episodios traeré 2.0 y otros no. Simplemente cuando me apetezca y cuando no esté usando el ordenador para otra cosa, ya sea para renderizar un vídeo para subirlo. Vale, PM3 sin ventajas. Ya sabéis que subimos de prestigio y ahora mismo estamos un poco mal de ventajas y de todo eso. Hay uno disparando por acá. Vale, 3-6, la partida está recién empezada, así que no hay problema. Vale, hay gente allí. A ver si hago algún tiro lejano, cosa que estaría bien. ¿Hay uno aquí atrás? ¿Hay alguien aquí atrás? Quería matarlo desde la cadera, ¿vale? Quería matarlo desde la cadera, pero no. No sé cuántas bajas desde la cadera llevo, pero no tienen que ser muchas. ¿Hay uno ahí campeando? ¿Pero qué haces ahí, crack? ¿Qué haces ahí? Madre mía. Bueno, sabéis que voy sin ventajas y eso hace que me estén viendo en el radar pues todo el rato. Y es algo que no me gusta nada. He visto a uno por allí saltando, pero paso. A ver si aparece alguno por aquí para meterle desde la cadera. No, no tiene pinta. Dios, sabía que estaba ahí. Lo he visto, de hecho, pero no sabía dónde se había metido. ¿Pero veis esto normal? ¿Veis esto normal? Madre mía, ¿a qué está jugando ese? ¿A qué está jugando ese? Vale, muerto. ¿No es tiro lejano? No, no. No es tiro lejano. Los tiros lejanos son importantes. Sobre todo, lo importante son los tiros lejanos y las bajas desde la cadera. Al fin y al cabo, las bajas estas sin ventajas las voy a sacar, ¿no? Pero lo otro sí que es más complicado. Ojo, ojo, ojo. Vale, asistencia, tío. Asistencia. Es que no sé si asomarme porque van a estar campeando seguro. ¿Pero de dónde sale este hombre? ¿De dónde ha salido ese hombre? Madre mía. Asómate, asómate, crack. Ahí la tienes, venganza, venganza. Tío, te he metido dos tiros ahí en todo el pecho. ¿Por qué me matas? Es que este arma no mata. Es que esta arma me mata. De hecho, habéis visto que me acabo de poner un modelo nuevo. Bueno, nuevo. Un modelo que tenía, pero que no sé por qué no usaba. ¡Ah, que eso es un tío campeando! ¡Joder! En un primer momento he pensado que era un cadáver, pero después me he dado cuenta de que no. Vale, ahí te había visto, crack. Mata reyes, venganza, hay uno ahí arriba. ¡Ojo! ¡No se la espera! ¡No se la espera! ¡Madre mía! Desplazamiento aéreo, ojo, ojo, ojo. ¿Tengo que sacar desplazamientos aéreos? Porque si lo tengo que sacar, ese me ha venido bien. Vale, te estoy viendo, crack. Lo he visto de moverse a ese tío por ahí. Y a este otro también. Tiro lejano, asistencia, no, hombre. No me des asistencia. Este ya aquí a corta distancia me ha matado, lógicamente, pero... ¿El de antes, tío? A ver. ¿Por qué tengo que estar todos los episodios bajando el audio? Madre mía, cómo suena el Warbird, tío. Vale, me quería ocultar, pero me he dado cuenta que moviéndome a la derecha no me ocultaba. Pero me he dado cuenta tarde. Llevamos Entex, porque como no puedo llevar ventajas y tampoco accesorios, porque acabo de subir de prestigio, pues llevo las Entex. Algo se podrá hacer con ellas, ¿no? Oh no, porque he tirado dos y no he matado a nadie. Pero claro, me acabo de acordar de que las llevaba. También llevo la hiperactividad. Vamos a activarla. Vamos a activarla. Joder, eso era un tío que ha muerto en mi cara, tío. ¿Por qué? Bueno, se me está viendo lo mismo en el radar. Y eso es algo, una sensación que no me gusta nada. No me gusta nada porque saben dónde estoy. Y mira, hay gente como ese tío que me espera en los sitios. Y no, aunque ese se lo ha llevado, ese se lo ha llevado. ¿Eso vuelve a ser un tío o es el cadáver de antes? No, es el cadáver de antes, pero sí que está el otro de pie. Vale, lo han matado, menos mal. Y hay otro aquí. Lo he visto saltando. Allí hay alguien seguro. Vale. ¿No ha muerto? Es que no lo veo. Es que no lo veo. ¿Cuántos tiros le he dado? Creo que debería haber muerto, Creo que debería haber muerto. ¿Por allí qué? No, por allí nada, por detrás. Pues bien. Oye, no está mal tampoco. Ah, ahora son los de mi equipo los que se plantan aquí a campear. Hay uno ahí y no me gusta nada ese de ahí. ¿Por dónde va a ir? ¿Va a ir por arriba? ¿Por aquí? No sé dónde se ha metido ese. Allí lo he visto de moverse. Vale, ahí te he visto los piececillos. Te he visto los piececillos, crack. Tenemos un paquete de ayuda. Tenemos un paquete de ayuda. Madre mía, mitad de partida y van 51 bajas.
Mitad de partidos, mitad de bajas. Es que no sé por qué en este juego es así. No sé qué se le ocurrió la magnífica idea. Cabeza. Ese tiro a la cabeza me ha salvado, ¿eh? Me ha salvado sin duda, a ver. Creo que me va a venir por la espalda, pero... Por la espalda, a ver. A ver. Vale. Va a aparecer alguien y yo lo voy a montar desde la cadera, ¿no? Es que no quiero campear, pero es que... Es que creo que sin campear no me puedo sacar las bajas desde la cadera. Madre mía. ¡No! No voy a poder. Vale, vamos a tirar el paquete de ayuda. ¿Alguien por allí? Sí, sí, sí. ¿Alguien por allí? Tiro lejano. Oye, no está mal. Paladín. Adiós, me toca la racha más tocha de juego. Pues mira qué bien. Mira qué bien. Oye, mira qué bien. Y eso que no llevo el paquete chetado, simplemente lo llevo de apoyo. Pues vale, pues ya que estamos. Vale, ese qué pasa, que está escondido en algún sitio, no lo puedo matar, ¿o qué? No, cómo está la cosa. Cambiar arma. A ver. Oye, 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 estos pepinazos que pega están bastante bien, ¿no? ¿O no? Tío, hay mucha jungla aquí, ¿no? Estoy viendo. Vale, esto como que hay que ir cambiando poco a poco, ¿no? Claro, vas disparando con una y cambias a la otra y así todo el rato. Vale, solo hay dos. ¿Qué ha pasado con nosotros, tío? A ver, si pega un pepinazo ahí, tío, no muere nadie. En fin, da igual, se va el paladín. No es importante el paladín, pero bueno, ha estado divertido, tío. ¿Cuánto hacía que no teníamos una racha aquí en esta serie? De hecho, no sé si en algún momento hemos tenido alguna. A ver. Hay enemigos por aquí. Hola. Y este también. ¿Desplazamiento aéreo? Bueno, sanguinario, sanguinario. Ojo. También, creo que podría haber matado a ese también, ¿eh? Me han dado desplazamiento aéreo. ¿Tenía que hacer desplazamientos aéreos? ¿O es que a mí se me está yendo la cabeza? Y eso es un tío, me mata, tío. ¿Qué campero, por favor, hombre? Pero muévete un poquito, este es el de antes. Este es el de antes. Ojo, al igual que digo que está campeando, también digo que puede estar sacándose tiros lejanos, ¿eh? Porque a mí me ha tocado campear para sacarme tiros lejanos. A ver, campear. Bueno, sí, 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 campear. Y a lo mejor con un arma de balas pues es un poco más fácil, pero con un francotirador, como no campees, realmente es muy complicado hacer eso. Se lo vamos a perdonar al pobre hombre. Pero claro, como no sabemos si realmente es eso lo que está intentando conseguir, pues tampoco sé si perdonarle o no. De hecho, hace poco que me saqué mi primer arma en diamante en este juego. Fue la Val. Y lo que me quedaban, lógicamente, eran los tiros lejanos. Madre mía, empezó a sacarme tiros lejanos, tío. Que era una locura eso. Queda una baja. ¿Iba a ser mía? Va a ser mía, sí. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos, tío. Baja final, cámara de muerte final. No está mal. Hemos sacado... Tío, no me vaciles de esta manera. Pues sí, me vacilan de esta manera. En fin, 17-10. Bueno, está ahí la partida. Está ahí la partida. Hemos sacado algún tiro lejano, algún desplazamiento aéreo. Vamos a ver cómo va el arma. Aquí veis, subo a nivel 13. No está mal. De hecho, no sé si subiré también a 14. No, no creo. No, pero bueno, subo a nivel 13. ¿Tenemos algún suministro? No tenemos suministro para abrir, pero sí que tenemos el arma para ver qué tal va. A ver, voy a salirme porque es capaz de entrar en la siguiente partida. El arma, ¿cómo va? 10 tiros lejanos, que es lo que hemos conseguido en la partida. Joder, 10. Y son 80. ¡10 y son 80! Llevamos un octavo, ojo. Llevamos un octavo y tampoco es que llevemos tantos episodios. Bueno, sí, 15. Bueno, 15 son 15 partidas. Más o menos salimos casi a tiro lejano por partida. Casi, 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 ¿eh? Digo casi. Y eso que en algunos episodios hemos tenido dos partidas, ¿eh? Así que... Nada, me callo. Desde la cadera 26. Y son 80. Sanguinarios llevo 9 de 10. Sanguinarios no es un problema. Desplazamientos aéreos. Hemos sacado algunos en esta última partida. Llevamos 7 de 40, que no está mal. Tiro al plato. Llevamos 19 de 40. Casi la mitad. Y por último, baja sin ventaja 61. Todavía quedan casi 100. Así que todavía nos queda sufrir sin ventaja, así que, viéndonos la gente en el radar. A ver, como veis, el modelo este, que no lo he dicho antes, lo que hace es mejorar el alcance y bajar el daño, ¿vale? Tenemos también este que aumenta la precisión y baja el daño, pero bueno. He puesto este que mejora el alcance. No sé si realmente es bueno. Creo que voy a poner otra vez el arma de serie. Porque la otra que tengo es este que baja la cadencia, sube el alcance. A lo mejor pruebo esta, pero es que mirad la mira que tiene. No me convence nada. Y esta última que baja 2 el daño es de élite, pero
se ve que es la de élite mala, porque lo que hace es bajar dos el daño y uno la cadencia. Este arma no mata. Este arma no mata. Si mata poco el arma normal, pues imaginaos esa. Es que no me lo quiero imaginar, ¿vale? Así que nada, con este último recuento aquí de cómo van los desafíos, lo vamos a dejar ya. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.